Buenas noches.
¿Eres tú, COVID? No, pero bueno, gracias a Dios. Llevemos allí, dale pa'.
ya estoy. No sé lo que. Casi, casi seguro que este señor va a llamar lista. Eso llama lista es cuando están todos. Compañerito, tienes abierto el micrófono. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Larios. Buenas noches, doctor. Bueno, voy a iniciar el llamado listo. Bueno, sí, señor. Sandra Patricia, micrófono. ¿Está yo? ¿Está? ¿Está? John. Doctor, tiene problemas con el audio, pero él está ahí en clase. Ok. Agudelo James Yesid. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Amador Sandy Marcela. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Angulo María Fernanda. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arroyo Gabriel. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Betancourt Cristian. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bolívar Alexander. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Calderón Sandra Patricia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Calderón Angie. Calderón Angie. Camacho Mercedes. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Castro Julio.
Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cabide de José Eliezer. Cabide de José Eliezer. Profe, el compañero está conectado. Me está escribiendo que lo estás llamando dos veces, pero que estás intenta hablar y no puede. Ok. Cecibel Uldi. Presente, doctor. Buenas noches. Quería preguntarle, doctor, es que mi nombre es, mi apellido es Villamor. Villamor Uldi Cecibel. Tu apellido es Villamor. Villamor, no Cecibel. Ok, bueno, pero la lista y no puedo modificarla. Ah, listo, doctor. Buenas noches. Yo soy Camargo. Camargo Nadia Geraldín, sí. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches, John. Centena, Lucenia. Buenas noches, profe. Ok. Sí, John, ya te quité la falla, tranquilo. Ya sabes, Oscar. Presente, buenas noches. Buenas noches, Echeverría Angie. Profe, presente. Okay. Profe, qué pena contigo. Es que después de mí sigue Escobar Muñoz Felipe. Lo que pasa es que él está con el internet muy intermitente, entonces me pido el favor que te avisara. Pero todavía no ha llegado el nombre de él. Ah, bueno, entonces de pronto por el orden de lista aparece como Muñoz Escobar, entonces. Ok. Flores Andrés. Presente, doctor. Ok, Andrés, ya te vi, Caviedes. Caviedes, gracias, profe. Flores Alexander. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Garrido Brian, Radio Brian. Licenciado, buenas noches, gracias. Buenas noches. Gutiérrez David. Presente, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Salazar Pardo Herminda. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hernández Mauricio. Sí, profesor, muy buenas noches. Ok. Herrera Ángel. Buenas noches, doctor. Herrera Ángel ya me contestó, ¿verdad? Jiménez Joana. Buenas noches, doctor. Okay. Jiménez Joana. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Jurado Diana. Presente, doctor. Bendiciones. Ok, amén. Lara Lisset. Lara Lisset. Lombana Juan Carlos. Presente. Ok. López María Dolores. Doctor, ella tiene problemas de audio, pero ella está presente. Ok. Laura Natalie. Laura Natalie. Laura Natalie, ¿sí está viendo la clase? Ana Milena.
Señor. Natalie Lora está viendo la clase. Sí, profe. Ok. Malagón Germán. Vargas Malagón Germán. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Martínez Carlos. Doctor, buenas noches, Lizeth Lara. Ok. Presente, profesor Martínez Carlos. Ok. Mayor Galirio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Monroy Ingrid. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Freno Yadira. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Muñoz Diva Cecilia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Muñoz Escobar Felipe. Fue el que dijeron que tenía problemas de conexión. Sí, señor. Sí, Feli estaba por ahí, él puso el nombre al principio, profe. Sí, profe, el que yo te comentaba que... Presente, doctor, en internet. Doctor, qué pena. Aquí está. Aquí estoy, doctor. Listo. Presente, profesor, muy buenas noches. Ok, bueno. Muñoz de Yanira. Sí, ya te vi, tranquilo. Presente, profesor, buenas noches. Es que está intermitente en internet. Ok, tranquilo, ya te vi. Murcia Street. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Navarro Lisset. Navarro Lisset. Profe, ella se encuentra en este momento hospitalizada, entonces no pudo conectarse. ¿Tiene COVID o qué? Presente, profe. Ah, ya hablo ahí. Ok. ¿Tienes COVID? No, señor. Ok. Negro Aura. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Noreña Doli. Doctor, presente. Ok. Osma Marisa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Osorio Yuri Carolina. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Pavón Freddy. Doctor, buenas noches, Pavón Freddy, presente. Ok. Paez. ¿Qué, doctor, lo escucho? Sí, sí, Paez Miguel. Gracias, doctor. Paez Miguel. Paez Miguel, presente, profesor. Ok. Palacio José. Palacio José. Peña Sandra Marisa. Presente, profe, feliz noche. Ok, Pérez Ricardo. Pérez Ricardo. Ahí está Ricardo, doctor. Debe ser que tiene problemas con audio. Ok. Pinzón Susana. Sí, señor. Presente, doctor. Disculpe, Ricardo Pérez. Ok, buenas noches a ambos. Vale, gracias, licenciado. Gracias, doctor. Poveda Jennifer. Presente, profe. Buenas noches. Ok. Buenas noches, Puentes Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ramírez Darling Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ramírez William. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Rentería Cristian. Presente, profe. Ok, Rey Luz Angélica. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Mariluz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Romero Paula. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Rosso Ricardo. Rosso Ricardo.
Rueda Ana Victoria. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sarmiento Eva María. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Sereni Ingrid. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Serrano John. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sotelo Sandra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suárez Estela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Susunaga Mónica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Tapias. Juan Esteban. Tapia Juan Esteban. Torre Viviana. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Torres Paula. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Velasco Ana Milena. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Villarraga Alejandro. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bautista William. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Espinosa Jennifer. Espinosa Jennifer. Moreno Lisset. Doctor, Espinosa Jennifer, ahí está, sino que tiene problemitas con el audio. Está en la... Ok, Moreno Lisset. Buenas noches, profe. Buenas noches. Rojas María Camila. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Sánchez Jenny Carolina. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos entonces. Doctor, no me llamo Adrista. Profe, buenas noches. Doctor, buenas noches. La que dice que no te llama lista. Sandra Osorio, Sandra Ismenia Osorio Huyó. Sí, Osorio Sandra, claro. Doctor, buenas noches, Alexander Palacio Sánchez. Que van escribiendo, yo les quito los fallados. Bueno, no sé si ya vieron en el aula virtual, yo coloqué un documento, un artículo para leer, el cual vamos a trabajar esta clase. Antes de que trabajemos ese artículo, pregunta, ¿quién tiene el borrador del contrato? Pues para que se lo revise. ¿O quiénes? Doctor, yo tengo uno. Nosotros tenemos okay. Uno, doctor. Mónica y Sandra, listo, bueno. Vamos a leer primero el artículo. Hablamos sobre eso y ahora, después de eso, les reviso el contrato, ¿ok? Listo, doctor, sí, señor, gracias. ¿Sí lo vieron? ¿Ya lo descargaron? Si alguien lo puede compartir por aquí, por el chat de Zoom o por el grupo de WhatsApp, para quienes de pronto tengan problemas para acceder al aula. Bueno, voy a darle 10 minutos para que lean el documento. Vamos a estar aquí conectados, 10 minutos, y ya charlamos del documento. Doctor, discúlpeme, es que estoy que tengo un poquito de problemas en la conectividad, dice Clara, cuando me llamó a lista. Gracias. Ok. En caso de casualidad, ¿alguien puede compartir el documento al grupo de WhatsApp, por favor?
Compañeros, ¿están viendo mi pantalla? Pero era para que lo compartieran, era por el chat. ¿Sí, señora? Del grupo. Ah, ok, perdón, doctor, pensé que por aquí. Ya lo compartí por el chat, entonces. Ya está, Sandrita. Ya lo compartimos como... Gracias. Como día.
¿Cómo van con la lectura? ¿Ya terminaron? No, señor. No, profe. No, todavía no, doctor. No, doctor. Bueno, quedan 2 minutos.
¿Listo? Bueno, les aparece ahí la pantalla. Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 1618? Prevalencia de la intención. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Ok. Bueno, ¿qué entendiste de ahí? Que la intención de los contratos debe estar literal dentro de, o sea, que debe acogerse a lo que se escribe y lo que se determina dentro de ellos. Bueno, dime, Ana Milena. No, profesor. No, profe, perdón, se me lo han tomado. Bueno. Aquí como vemos en este artículo, lo que se refiere es que haya prevalencia en la intención de las personas de los contratantes. ¿Cómo creen ustedes que podemos saber cuál es realmente la intención? Cuando los contratantes manifiestan la voluntad. Ajá, pero ¿cómo? O aplican la buena fe. Doctor, o como decía en el artículo cuando que... Cuando se obligan a hacer o no hacer. La o como decía... La autonomía de la voluntad de las partes en el contrato, lo que contraten las partes, a eso se atiene primeramente. Por eso, pero ¿cómo? Pues de acuerdo a lo que el profesor nos puso a leer en el artículo, de acuerdo a la interpretación que se le haga, que puede ser objetiva o subjetiva, que si es subjetiva, pues va hacia lo que está, objetiva a lo que él está pensando, que es lo que tiene realmente. De acuerdo a estas interpretaciones, podríamos conocer la prevalencia de la intención, creo yo, ¿no? Pero para que nosotros sepamos realmente, o se pueda cualquiera que lo lea, cuál es la intención de los contratantes, pues debe establecerse en el lenguaje que se utilice dentro del clausulado, digamos, la forma más fácil de comprenderlo, o sea, que esté en un lenguaje sencillo, que cualquiera que haya leído el texto pueda entender, más allá de lo que está escrito, cuál es realmente la voluntad de esos contratantes. A eso es lo que se refiere esta parte, ¿sí? Decía Brian. A la literalidad del texto de lo que los contratantes pactan o establecen en el pacto privado. Todo lo contrario. Precisamente al buscar la intención es que no se base únicamente en la literalidad, en las palabras. Doctor, una pregunta, pero si nosotros no nos basamos en lo que está escrito, entonces, ¿cómo podemos en algún momento, digamos que resolver un problema de las dos partes? Precisamente, recuerdan que les había dicho en clases anteriores que hay que establecer ese pacto o esas cláusulas por la cual se está manifestando la voluntad de las partes en un lenguaje sencillo, así que cualquiera que lo pueda leer lo entienda, es decir, más allá de cualquier tecnicismo, o sea, que por más que lo redacte el abogado, cualquiera que lo lea, las mismas partes empezando por ello,
puedan entender cuál es realmente la intención de la voluntad de ellos, ¿sí? Todo sería de acuerdo a la cultura, doctor. ¿También influiría ahí? ¿Por qué la cultura? Claro, a la cultura porque también se da ahí las necesidades que tienen tanto el uno como el otro. Y pues también la sociedad en la que están, en el medio en que están. ¿Qué más? Doctor, perdóname que insista, pero de acuerdo a lo que yo interpreto es la intención, pero determinada en las palabras que están escritas y que están, digamos, contenidas dentro del contrato, así como usted lo dice, de una forma sencilla. Para mí, pues lo pienso así con mucho respeto, doctor. Sí, claro, no estoy diciendo que está mal, sino que a veces, digamos que a veces los abogados escribimos en un lenguaje que no es fácil la comprensión. Entonces, por ejemplo, tener en cuenta quiénes son los que van a leer el documento. Si queda, digamos, fácil de comprender cuáles son las o cuál es la intención de cada una de esas partes, pues va a ser seguramente mucho más fácil resolver el conflicto cuando se presente. Si está realmente redactado de una forma que sea fácil comprender más allá de las simples palabras lo que realmente quisieron decir las partes. Porque hay veces que dentro de la redacción del documento se puede tener una intención, pero quizás el lenguaje que se utilice o la forma como se redacta las cláusulas a veces no quede tan fácil la comprensión, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Sería válido afirmar lo siguiente, por ejemplo, en un contrato de venta y compra de caballos, por decir algo, o bestias de carga, sería correcto en lugar de decir que por medio del presente contrato A y B pactan la venta y la compra de ganado caballar, se diga caballos, textualmente caballos. Sí, puede ser. Profe, pues hay muchas veces que hay contratos que se caen es por eso, ¿sí? Porque aparte de la literalidad del contrato, ¿cierto? A veces uno, bueno, los abogados mencionan y van directamente como a ese dialecto que tienen ellos, pero más allá de eso, pues no le explican como palabras textuales, porque por lo menos hay muchas personas que desconocen esa terminología jurídica, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones no son claros en el momento de leer el contrato, ¿sí? Entonces, a veces una de las partes dice, no, es que a mí nunca me lo dijeron, o de pronto lo entendió de una manera, o no lo entendió, porque el abogado no fue claro, ¿sí? Entonces, en muchos casos se ve eso. Claro, que en el contrato en esa prevalencia debe tener, vislumbrar la voluntad de las partes, ¿cierto? De lo que querían decir, ¿sí? Más allá de lo escrito, de la intención y de lo que querían decir. Ajá. De hecho, lo que dice él, si se van a eventual litigio, es lo que intentaron decir, es el espíritu del contrato. Claro, y además que tiene una disciplina jurídica propia, estos tipos de contratos. O sea que las cláusulas no tienen que ser ambiguas, sino más bien claras. Exacto. Claro que a veces hay que tener en cuenta algo. De pronto que decía ahorita uno de los compañeros. No es que se caigan fácilmente, ¿por qué? Porque, bueno, o entiendo que te refería a que se caigan es al declarar la nulidad. Pero no sería fácil que se pudiese lograr determinar la nulidad de un contrato indominado o atípico. ¿Por qué? Porque como no hay norma, como no hay legislación aplicable, toca basarse exclusivamente en lo que las partes establecieron en su documento, en ese acuerdo de voluntades. Y ahí es donde es
importante que haya claridad sobre la intención de esos contratantes. Por eso es que es mucho más, digamos, más exigente, por decirlo de alguna forma, que en un contrato de estos que es innominado o atípico, pues haya mucha mayor claridad respecto a la intención realmente de las partes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en un contrato que está nominado, es decir, que el legislador ha establecido una serie de reglas para ese tipo de contrato, en caso de que las partes hayan guardado silencio o no hayan sido claros, pues se aplicaría lo que el legislador haya establecido, ¿sí? Ahí se llenarían los vacíos de esa forma. Pero acá, en este tipo de contratos donde no hay norma, entonces tenemos que pegarnos a esa voluntad de la... Hola, abuelita. Parte. Iba a decir algo, Susana. ¿Señor? ¿Iba a decir algo? Sí, yo le iba a decir lo que dije al comienzo, que también cuenta la buena fe y la lealtad de los contratantes en su compromiso de lo que firmaron, ¿no? De lo que cada uno, en acuerdo a sus voluntades, tuvieron a bien. Eso era lo que iba a decir, doctor. Ok. Ok, miremos el 1619. Limitaciones del contrato a su materia. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Entonces, los términos generales, pues serían, ¿cierto?, lo que se haya hablado sobre la materia. Pero bueno, como acá estos contratos no van a estar regulados, hay contratos similares, como por ejemplo en el leasing, que pudiese interpretarse alguna de las situaciones que contempla el contrato de arrendamiento, ¿sí?, en el leasing, por extensión. Pero esas generalidades es la que tocaría evitar, porque para todos los contratos innominados o atípicos no van a haber esas reglas generales, ¿sí?, frente a la interpretación del contrato. Miremos el 1620. Referencia del sentido que produce efectos. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá referirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Ok, entonces, digamos que lo que podríamos decir acá, en esta parte es que las cláusulas, o que cada cláusula debe redactarse de una forma tan clara que no pueda, digamos, permitirse una ambigüedad en cuanto a la interpretación. Porque quizás un contratante puede interpretar de una forma la cláusula y el otro puede interpretarla de otra forma. Que a veces tratan de hacerlo los contratantes, incluso cuando los contratos son... están regulados. Dime, Ana Milena. Ricardo Pérez.
Profe, para entender de todo modo un poco, buenas noches, todo contrato que uno realice, nominado y nominado, tienen validez, como la pregunta que yo le bueno, para el caso de los atípicos o innominados, ellos tienen validez, sea cual sea su contrato. Yo veía ahora mismo en la lectura, por ejemplo, un contrato de alquiler, de cuando tú le alquilas la habitación a una persona, esos tipos de contratos, aunque sean atípicos, tienen validez en el mundo jurídico. Es como lo que yo le quisiera preguntar, licenciado. A ver, si el contrato cualquiera que sea cumple con lo que establece el 1502, o sea, que del Código Civil, que haya un acuerdo de voluntades, que las dos partes tengan capacidad, que el objeto no esté en contra de la ley, o sea, que sea un objeto lícito, y que la causa sea lícita, el contrato va a ser válido. Y no sería fácil, como lo mencionaba hace un momento, de determinar la nulidad de un contrato atípico o innominado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se da la nulidad dentro del contrato, cuando hay un vicio del consentimiento. Entonces, no sería fácil determinar un vicio del consentimiento en un contrato atípico si no hay unas reglas que haya establecido previamente el legislador. ¿Sí? Entonces, licenciado, de ahí la necesidad del clausulado. ¿Sí? Porque es lo que va finalmente el juez, en este caso de los contratos atípicos, que tienen una cláusula compromisoria, el árbitro, que sería el juez, es lo que va a tener en cuenta para poder tomar la decisión. Entonces sería muy difícil decir que se generó la nulidad. No estoy diciendo que sea imposible, pero no sería fácil determinarla por un vicio. Licenciado, analizando lo que usted está diciendo, preciso que hace mucho tiempo en un municipio que llama Río Sucio Caldas se presentó un problema penal y luego civil, porque por allá era como la costumbre que las indígenas en Veracatías, creo que era, iban a ciertas peluquerías y vendían sus cabellos. ¿Sí? Entonces la Defensoría del Pueblo adujo que eso era un comercio ilícito y creo que hubo hasta detenidos, pero finalmente se estableció por la Corte Constitucional que era un contrato atípico en el entendido de que no tenía regulación en la norma legal, pero que primaba la voluntad de las indígenas que para poder subsistir vendían su cabello y eso hacía parte de su derecho fundamental de la libre autodeterminación Ajá. Y creo que sí. Autodeterminación. Podríamos hablar que eso sería un contrato atípico que tiene los cuatro elementos esenciales, que es objeto lícito, capacidad, voluntad, causa lícita, pero que no está regulado en la ley y por ende el que yo venda mi cabello o no, eso hace parte de mi voluntad, de mi autonomía. ¿Sí podría ser eso un ejemplo? Sí, claro. Llámese contrato de venta y compra de cabellos, por ejemplo. Lo que sea, cualquiera que sea la naturaleza del contrato. Siempre que cumpla los cuatro elementos esenciales del contrato. No solamente para los atípicos. Atípicos, sino también para los contratos típicos. Sí, por eso. La regla general en tanto los atípicos como los típicos es que tengan esos cuatro elementos esenciales de validez, independientemente de que encuentren regulación específica para su desarrollo y aplicación. Doctor, pero es que aquí no se da perfectamente un contrato de compraventa. El señor le está comprando el cabello. Eso no es un contrato atípico. Podría darse. Pero desde el punto de vista que lo está exponiendo el compañero, tengamos en cuenta que entonces iría en contra de unas creencias y unas costumbres que estarían también de por medio. Entonces, por eso yo también considero que sea un contrato atípico. Pero el contrato atípico, es decir, ¿cuál sería el nombre de ese contrato atípico? Porque es un contrato de compraventa. Acuérdense que vimos la semana pasada que podía, o a comienzos de esta,
que hablábamos sobre esa clasificación. Y es que pueda que estén unas combinaciones de algo que está en la norma y se le modifica o se introduce algunas situaciones que no están en la norma, y eso es ya típico, ¿sí? Ya eso sería un contrato mixto. Ok. Ricardo era el que me estaba levantando la mano. Y Ana Milena. Sí, profe, voy a copiarme de una palabra que dice el compañero Brian. O sea, lo que he entendido hasta el momento de los contratos atípicos, que voy a diferir ahí en ese pedacito, es que ellos, profe, en su totalidad, por así decirlo, son positivos, o sea, son de legislación positiva. Y porque ellos no se deforman, pero ahí es cuando yo entro como a contradecir ese pedacito de que no se deforman, porque lo que tú nos explicabas ayer de lo del Fondo Nacional del Ahorro referente a la parte del leasing habitacional, que no era recomendable porque ese contrato en sí es un engaño, porque sí se va deformando poco a poco para la persona que está adquiriendo el crédito. Y si uno se pone a hacer las cuentas, profe, hago comillas, primero la persona pasa sus cesantías, supuestamente le hacen unos descuentos y le queda más barato, y si se pone a dar cuenta que la persona pague 300 mil mensuales y poco a poco, que porque más adelante le baja la cuota y se la pongan a 10, 15 años, si hacen la cuenta, ese contrato sí se deformó, porque la persona termina pagando, creería yo, el doble y hasta el triple de lo que el Fondo Nacional del Ahorro le prestó por el leasing habitacional. Entonces, ahí sí se deformaría. ¿O estoy entendiendo mal? No es que estés entendiendo mal. Igual en el hipotecario también se termina pagando dos veces y hasta más el valor de lo que le prestan a uno. La cuestión, o digamos la recomendación que yo hacía, era porque uno pueda que al momento que celebra el contrato tiene una estabilidad laboral, pero no saben las circunstancias que sobrevengan, ¿sí? Entonces, si durante la vigencia del contrato las cosas le cambian, pierde lo que haya dado. Situación diferente que le pasaría estando en la misma situación y frente a un contrato de o a un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque un crédito hipotecario, primero, la ley 546 establece, por ejemplo, que antes de presentar la demanda a la entidad financiera, tiene que intentar por lo menos en una vez una reestructuración o refinanciación para tratar de recuperar el crédito, ¿sí? De que la persona pueda recuperar el crédito. No es que de incumplió y de una vez de primerazo la demanda, cosa que no sucedería con el leasing. Uno. Y dos, que el proceso hipotecario, el ejecutivo hipotecario, el proceso ejecutivo hipotecario es un proceso que no va a ser tan rápido y que al final, digamos, el remate no es tan rápido. Entonces eso le permite a esa persona poder tratar de recuperar algo de dinero de lo que ha pagado. Entonces, si consigue a alguien que lo compre, que le compre el predio, esa persona va y paga a la entidad lo que se debe y la persona puede recuperar algo de la plata que había pagado, algo, ¿sí? A través de esa forma. Pero si estamos en un leasing donde hay un proceso de restitución de inmueble arrendado, ese proceso es mucho más rápido porque la norma dice que el juez no puede escuchar a ese deudor, al arrendatario, si debe. Si el arrendatario debe plata, no puede ser escuchado. O sea, el arrendatario puede contestar la demanda, pero eso es como si no lo hubiera hecho y de una vez sale la sentencia. Eso dice la ley. Entonces va a ser un proceso mucho más rápido y ahí no hay posibilidad de que recupere nada, porque le hacen el lanzamiento, lo ponen de patitas en la calle y la platica que perdió, que pagó, se perdió y no tiene forma de recuperar nada. Yo sé que de pronto algunos de ustedes habrán escuchado que las entidades dicen que la persona le devuelven algo si incumple. Eso es falso, de toda falsedad. Doctor, qué pena le interrumpo. Aparte que los intereses son mucho más altos, ¿no?
Es decir, con la figura del VR es mucho más agresivo y paga uno muchísimo más interés. Pero yo no lo miraba desde el punto de vista del interés, porque al final los bancos compiten con la tasa y pues uno se va para el banco que le dé una tasa más favorable. Yo lo decía era porque la persona va a tener la posibilidad de ser lanzado a la calle mucho más rápido y no tiene forma de recuperar ni un peso. Doctor, la otra figura tendría la posibilidad, si logra vender, tendría la posibilidad de recuperar algo. Alexander. Pues normalmente lo que... Qué pena con usted, profe, disculpe. Normalmente, Alexander, y ahora sigue tú, que Alexander había levantado la mano antes. Oh, qué pena. Doctor, es una pregunta rápida, la verdad. ¿El contrato de licencia puede ceder de alguna manera? ¿Cómo? ¿El contrato de leasing se puede ceder de alguna manera? Uno puede ceder el contrato de arrendamiento a otra persona, el de leasing, que digamos es parecido a un De poder se podría, ¿sí? Pero resulta que, digamos, estarían sujetos a dos situaciones. Uno, que la entidad financiera acepte porque le van a hacer un estudio de crédito al cesionario, al que va a llegar a tomar el contrato. Uno. Y dos, tú puedes ceder el contrato, pero eso no significa que si ya estás en un proceso de restitución, el cesionario te vaya a ti a pagar, te vaya a dar algo para que tú recuperes algo de lo que tú hayas dado. Pueda que ocurra como pueda que no, pero eso lo veo más difícil a que en el mismo escenario, en un hipotecario, pueda la persona vender el predio, se le paga a la entidad y recupera algo de la plata que había pagado. Ricardo, tú eras el que iba hablando. Yo retomando. No, doctor, soy yo, Carlos. Ah, bueno, Carlos y después Ricardo. Dale, Carlos. Doctor, pues bueno, yo trabajo con el Fondo Nacional del Ahorro y pues manejamos mucho esa clase de créditos. Digamos que el leasing. Normalmente lo que uno trata de decir a las personas siempre es entregar en dación. Primero, no pueden vender. Segundo, la única es entregar en dación, pero si entregan en dación, deben dejar al día totalmente lo que son los cánones de arrendamiento, que son cánones de arrendamiento lo que tienen que cancelar y cancelar los honorarios del proceso jurídico con el leasing, ¿sí? Digamos que estos contratos son bastante complicados para las personas que realizan un leasing. Normalmente los créditos hipotecarios manejan una tasa de interés que en el momento en el que cada persona saca su crédito sabe que va a pagar el doble de su vivienda. ¿Sí? Tengo casos en los cuales hay titulares que en esos momentos deben, la deuda son 70 millones de pesos al Fondo Nacional, pero pues si usted lo divide en 800 mil pesos o a 200 cuotas, son 160 millones de pesos. Entonces, siempre van a terminar cancelando muchísimo más. El leasing es más complicado porque pues si ellos van a hacer una devolución directamente de ese contrato que tienen, primero tienen que entregar los recibos al día. Si es en conjunto cerrado, tienen que entregar los recibos de la administración totalmente al día. Todo lo tienen que entregar totalmente al día para que les puedan recibir. No pueden vender. Si van a ceder el leasing, tienen que conseguir una persona que primero haga el crédito directamente con el Fondo Nacional y el Fondo Nacional les apruebe ese crédito a las personas nuevas. De lo contrario, es bastante complicada la entrega de un leasing. Yo lo que digo es que frente a la entidad no tengo nada, solo es que... Está hablando mal del fondo, profe. Se está hablando mal del Fondo Nacional. Le venden la idea de que el leasing es lo último en guaracha. Eso es lo que yo digo de esa entidad. Que para ser una entidad de capital estatal, no debería actuar de esa forma. Ese es el reparo mío frente a la entidad. Porque el ABC que le llaman, el ahorro voluntario contractual, me parece bien. Siempre y cuando la persona le den la posibilidad, preferiblemente, de tomarlo por un hipotecario, un crédito hipotecario normal, en pesos.
si lo toman, o sea, si le dan la posibilidad de un crédito hipotecario tradicional en pesos, muy bien. Ahí, en ese caso, le tienen la ventaja a la banca comercial, pero resulta que cuando la persona, lo digo porque conozco un abogado que trabaja para mí, que le pasó eso hace poco, le dije, ¿por qué no cogiste el hipotecario en peso, el hipotecario tradicional? Le pedían igual o hasta más que los bancos comerciales, y es lo que la sensación que le dan cuando la persona va a celebrar el contrato del ABCS. Le dicen que la persona puede comprar fácilmente, y cuando ya cumple con el ahorro y ya lleva el predio, entonces ya ahí se la ponen de para arriba, como los bancos normales, o incluso hasta más exigente, para darles el crédito hipotecario tradicional en peso. Tratan de darle todas las facilidades con un leasing en VR y se lo ponen a 30 años. Esa es la crítica que yo le hago a la entidad, porque es de capital estatal. Entonces, con la inestabilidad laboral que hay, esa figura es mala. Y lo que pasa es que cuando solicitan el crédito por el VR, hay muchas personas que por hacer el crédito rápidamente se meten inmediatamente, como salga. Lo que pasa es que cuando solicitan el crédito por VR, les van a prestar muchísimo más dinero que cuando sacan el crédito en pesos. Por eso es que solicitan el crédito las personas en VR y no se dan cuenta que desde el comienzo empiezan a pagar lo que son intereses al comienzo. Son muchísimos intereses. Luego el valor llega a un punto donde el valor de la cuota, pues bueno, va a empezar a bajar, pero al comienzo usted piensa pagando, un ejemplo, una cuota de 300 mil pesos, cuando se da cuenta está pagando 700, 800 mil pesos, hasta que va a llegar a un punto, pero casi un punto del final de la deuda, cuando ya empiezas como a abonarle, y ahí sí empiezan a bajar el valor de las cuotas. Y en ese momento en el que las personas llegan a ese punto de la cuota tan alta, es donde se caen la mayoría de los créditos, la gente no alcanza a pagar. Yo se había dicho que lo mejor era el fondo, profe, es que usted sí. No, pero la diferencia en realidad no es mucha, es un 10%, porque con el crédito hipotecario uno tiene que tener el 30%, y con el leasing debe uno tener el 20%, entonces no es mucha la diferencia. Sí. Aparte que con el crédito hipotecario tiene derecho al subsidio, entonces pues es más como por el afán, ¿no? Y en realidad sí lo asesoran más, porque yo lo vi en carne propia, yo fui al Fondo Nacional y le quieren a uno meter siempre ese leasing. Mi compañera del consultorio, el otro día hicimos la cuenta. Ella lleva 8 años con el crédito y es en VR y eso que ya está pagando sagradamente. Y debe como 15 millones más de lo que le prestaron con el saldo a hoy. Y me mostró el extracto. O sea, me di cuenta que no era paja, me mostró el extracto. Y yo le mostré el extracto del hipotecario mío del BBVA. Le dije, mire lo que me desembolsaron y mire lo que debo de capital. Al principio me quedó la cuota un poco alta, pero después fui negociando con la entidad y la bajé 400 mil pesos. Y ahí está, y veo que le he pagado como 12 millones al capital, algo así, al capital. Eso es lo que le da moral a uno en el crédito. Pero lo que desmoraliza es que uno vea que le prestaron 60 y que al cabo de unos cuantos años ya debe 15, 20 millones más, porque está ligado a un tema de la inflación y todo eso. Entonces, esa es la parte que adicionalmente, a eso no puede vender la cartera incluso. Pero doctor, una parte buena. No puede vender cartera y se gana un buen dinerito. Una de las partes buenas del leasing, una de las partes buenas del leasing es la parte fiscal, porque yo puedo bajar el valor a pagar, o mejor dicho, disminuir el patrimonio líquido, la renta líquida con los intereses que yo pago del leasing. Hasta un 40% que es lo exento. Ah, sí, por eso el doctor en algún momento nos dijo que esa figura solo le servía a los que tenían harto dinero, a los ricos ricos, porque ellos sí les sirven, claro, por los impuestos, por la carga. No, no necesariamente, porque es que hay personas que hacen un crédito en leasing o establecen ese contrato, sencillamente bajan sus impuestos o hasta el 40% de que es exento,
y no tiene problema. No necesariamente tiene que tener plata. Digo yo, pues digo yo desde ese punto de vista. Obviamente que el banco le presta es el que tenga plata, así de sencillo. No el que tenga, el que tiene cómo pagar, cómo cumplir, porque normalmente tiene buenos ingresos. Normalmente tiene buenos ingresos, doctor, y nunca va a estar colgado. De pronto lo que le interesa a las entidades es que tú tengas una cuenta de nómina. Eso, con eso se te, mejor dicho, te dan todas las facilidades que tú quieras, el banco que sea, como tengas una cuenta de nómina. ¿Por qué? Porque les asegura a ellos que tienes un empleo fijo, ¿sí? Y que ahí tienes, digamos, un ingreso constante. Entonces, eso es lo primerito que ellos ven. O por lo menos la experiencia que yo he visto con el BBVA y a otras personas que he tenido la oportunidad de charlar, que he visto que con una cuenta de nómina el banco le da hipotecarios, tarjetas, de todo. Porque es lo que le va a dar como la posibilidad de que la persona pueda ser cumplida. Pero bueno. Ricardo y Diana. Profe, yo no quiero desvirtuarme del tema porque el tema que está planteando es interesante, pero usted ante el tema de los contratos innominados y atípicos me hace recordar una costumbre, y bueno, y usted que de la costa lo sabe. ¿Cuál? Había algo que se llamaba el dote, yo no sé si usted se acuerda. Ah, bueno, eso es en La Guajira. En La Guajira y en Palenque, yo soy de un pueblo que se llama Palenque, cerca de Cartagena. San Basilio de Palenque. Es San Basilio de Palenque, y el dote se daba en acuerdo, en voluntades, participaban hasta abogados, y iba hasta la inspección. Ese tipo de contrato se puede considerar válido. Yo no sé, ahora usted me remueve todo ese tema. Sí, claro. ¿Sí? Yo conozco a San Basilio de Palenque, hace muchos años no voy, no sabía que eras allá. Disculpe, Ricardo, claro, ¿en qué consiste eso, Ricardo? El dote, el profe que te lo explique técnicamente, porque yo te lo puedo decir. Profe, explíquese. Pero tú lo puedes decir desde el punto de vista, tú se lo puedes decir desde el punto de vista cultural. Profe, la dote es la entrega de unos bienes como para garantizar el cumplimiento de un contrato. Por ejemplo, para los huayú, cuando van y se quieren casar con una muchacha, entonces le dan la dote a la familia. ¿Qué significa eso? Que son unas arras, porque al final el matrimonio es un contrato, está regulado en el artículo 113 del Código Civil, el contrato de matrimonio. Entonces van y llevan unas arras, que es eso que se conoce como la dote, para garantizarle a la familia de la novia que va a haber matrimonio, ¿sí? Es como un anticipo, unas arras. A eso se refiere la dote. No sé si el tema de los chivos y esa vaina. No sé si en el contexto de Palenque sea así también como los guayú. Pero sí, profe, así igual se paga en ganado. Sí, licenciado, yo soy de origen guajiro y se da la dote por las arras prenupciales. Uh-huh. Exacto. Igual, pero si la pareja, cumple, esa plática no la devuelve. Paga hasta el doble. Saque de jugo a eso. O sea, ¿es como una compra al padre o cómo es la cosa? Es una garantía de que se va a celebrar el contrato. Pero no es reembolsable esa garantía. Es decir, que es como un obsequio del pretendiente de la chica al papá de la niña. ¿O cómo es la Por cosa? Eso, contractualmente hablándolo, lo asocio con las arras. Que al final, ¿qué son las arras? Las arras son una confirmación de que se va a celebrar el negocio. ¿Sí? Y pero normalmente forman parte del dinero que se paga por el bien. Depende, si se establece. Si no, no haría parte. Si se establece que van a ser confirmatorias, hacen parte del precio que se va a pagar. Y lo que se busca con las arras es que si se arrepiente, el que entregó las arras las pierde. Y el que la incumple las dobla. Exacto, las restituye dobladas. El que las recibió y lo incumple. Eso quiere decir que sí, que se haya, según la costumbre, si por decir algo, el señor da las arras, o sea, los bienes al jefe allá de la tribu y este cuento, si la muchacha llegara a incumplir, ¿también a él le retribuyen algo o cómo es la cosa? Si no habría matrimonio, tendría que devolverse las dobladas. Si no hubiera matrimonio, por una causal
de la familia. No, pero es que la dote en la cultura guayú no se da como contraprestación, sino que el novio o la familia del novio da una dote prenupcial garantizando que se va a casar con la guayú, y es como para establecer el patrimonio de la familia de la novia, por decir algo. Sí, y a él, ¿quién le garantiza que la pero eso no importa, tú, Brian, eso no importa si son arijuna o son guayú. Sí, obvio, pero es la costumbre ancestral, ¿no? Que siempre se da la dote. Bueno, de pronto, para los que no saben, arijuna es todo lo que no somos guayú. Los que no somos de la cultura guayú. De los aritapi arangunan punan. Bueno, Diana. Cuéntame, Diana. Gracias, doctor. Pues quería complementarles ahí el tema que estaban hablando del leasing, contestarle, por ejemplo, a Alexander cuando preguntaba si ese contrato se podía ceder. Ese contrato se puede ceder y no acarrea costos de escrituración. También se puede intercambiar o cambiar el inmueble antes de terminar la finalización. Pero dependería. Si, bueno, no se prohibió, si no se prohibió en el contrato la cesión, porque pueda que establezcan una prohibición. Y creería yo que las entidades financieras van a colocar, ya que ellos son los que redactan el contrato, esa cláusula. Van a decir que se prohíbe la cesión del contrato a menos que ellos lo autoricen. ¿Sí? Pues en el Banco de Labor se autoriza. Mínima de 50 millones para los que estaban preguntando la compra de cartera. Por ejemplo, nosotros manejamos cuota fija en pesos y desde la primera cuota usted abona capital, una buena opción. Y la opción de compra va del 1% al 10%. Pueden abonar en monto o al plazo o a valor del canon si hacen abonos extraordinarios. Listo, bueno, miremos el 1620. ¿Quién me ayuda leyendo el 1620? Ese ya lo leyeron. Ah, no. Yo, no. Profe. Artículo 1620. Referencia del sentido que produce efectos. Ese ya se leyó, ese fue el que yo leí, Anita. Sí, sí, ese está leído, profe. 1621. Bueno, pero de todas maneras, leámoslo otra vez. Queiroz hablaba al profesor de que la cláusula debe ser clara y no debe ser ambigua. Ok, bueno, ustedes miran ahí que dentro de la hermenéutica para interpretar los contratos, entendido como la hermenéutica, esa herramienta de interpretación, aquí en cualquier contrato típico, las reglas que se van a aplicar son estas, las del 1618 en adelante, ¿sí? Para los contratos atípicos. Bueno, mañana tenemos el examen, el parcial. Sí, señor. Entonces, vamos a entrar en el parcial, lo que vimos desde la primera clase hasta lo que vimos hoy. ¿Ok? Y se lo enviamos al correo, ¿cierto, profe? Mañana digo las reglas antes de... Ok, listo, profe. Bueno, ¿quién era el que me dijo que tenía para revisar el contrato? Mónica, creo que era algo así. Sí, doctor, sí, señor. ¿Lo comparto desde mi pantalla, doctor? Sí, por favor. Listo, sí, señor. Listo, doctor. A ver. Ah, o sea que el tuyo es de garantía. De prenda. Sí, señor.
¿Puede subirlo? Sí, señor. Me dice hasta donde, doctor. Ahí donde dice primera, deberías ponerle como un subtítulo. Listo, doctor. Sí, por ejemplo, señor. Objeto. El objeto del presente contrato es tan, tan, tan. En este caso, pues sería garantizar las obligaciones que se establecieron en el crédito número tal o en el título valor tal. Sí, señor. Listo. Espérame, doctor, yo tomo nota aquí, qué pena, mientras usted va leyendo. No entiendo ahí cuál sería la finalidad de esa segunda cláusula. Permítame, doctor. Que para garantizar al acreedor prendario el cumplimiento de las obligaciones futuras en virtud de transacciones ya celebradas de las que esté en proceso de celebración. Bueno, esa garantía. Por eso, esa se subsume en la primera, en el objeto. Ah, sí, la quito, entonces no hace parte de esa. Uh-huh. Listo, podrías hablar en otra cláusula o ahí en la segunda es del valor. El valor del contrato. Listo, establece la prenda por un valor de tanto. ¿Y ahí no se podría colocar el objeto, doctor? El objeto sería en la primera, la cláusula primera. Arriba, listo. Arriba en la primera pongo el objeto del contrato. En la segunda puedes exacto. colocar el valor o el precio de. Exacto, como primera lo que esa deuda. Sí. En la tercera podrías colocar obligaciones. ¿Qué obligaciones va a tener el acreedor? ¿Qué obligaciones va a tener el deudor? Las pones en artículos, en cláusulas diferentes. Cláusula tercera, por ejemplo, obligaciones del acreedor. Cláusula cuarta, obligaciones del deudor. Baja más el contrato, a ver. Sí, señor. Bueno, eso lo del vehículo y tal podría ser es como la garantía mobiliaria. Sí. ¿Y la compromisoria? Ya, doctor, permítame, subo más. Perdón, doctor, una preguntita ahí. Cuando esa prenda se establece, digamos en ese caso que sea un vehículo, ¿se debe establecer el valor del vehículo o no? Sí, ¿y el valor de cuánto sería la prenda? Sí, yo por ahí la tengo, es de 50 millones. Ahí En este caso, por ejemplo, tú puedes colocar dentro de una de las cláusulas la descripción del bien que se está dejando en garantía, en prenda. Que son los datos esos del inmueble. Y adicional, bueno, haces otra cláusula que sería la cláusula de la garantía mobiliaria. O sea, doctor, que en los contratos tienen que haber, por ejemplo, en esta clase de contratos 2, la garantía mobiliaria y la prenda. En este que está haciendo ella, que es de garantía, sí. El mismo bien puede hacer las dos funciones. Se establece la prenda, que es como el ejemplo que vimos el otro día cuando veíamos. Sí. Ahí el dato de la persona que estaba pagando el carro, de una entidad financiera, lo que hacen es eso. Se hace una prenda, un contrato de prenda con la entidad, y ellos constituyeron de una vez la garantía mobiliaria en el mismo vehículo. Gracias, Doc. Ok, súbelo. Bueno, las obligaciones esas, ahí... Ya sabes, como te dije, una en cada cláusula. Sí, señor. ¿Cuál más? Subo por aquí, aquí. Hay otra cláusula en la sexta. ¿Subo más, doctor? Sí, por favor.
Eso es, mira, en la contrato de prendas sin tenencia, la séptima dice, el vehículo ignorado deberá permanecer, bueno, no sé si eso sí es. Sí, eso lo puedes dejar. En el territorio lo nacional. Lo que vas a quitar de la octava es eso de la póliza, porque se está estableciendo una garantía mobiliaria sobre el mismo vehículo, en otra cláusula, ¿no? Pero doctor, que ni la veo. Ay, ¿dónde está? Ah, octava, ahí, sí, el primero se obliga a tener por su cuenta el amparo del vehículo. Bueno, sí. ¿Esa la puedo quitar? Sí, claro, porque como... Porque como se está estableciendo una garantía mobiliaria, entonces no vamos a colocar pólizas. Listo, sí, señor. Baja más. Ok, bájalo más. Bueno, falta, no, ahí no vi ni la compromisoria ni la de garantía mobiliaria. No, esto es como un borrador, la verdad, he hecho tres borradores, bueno, aquí ya están firmas y eso, pero pues a la espera de que usted me dijera qué más le podía añadir. Ok, y esas cosas que te dije más las dos cláusulas, estas que son para todos los contratos que están haciendo ustedes. Listo, usted, doctor. Gracias. Doctor, ahí se incluye la cláusula de para dirimir conflictos. La claro, que es la compromisoria. Ya, gracias. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche, doctor. Lo mismo. Feliz noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz noche, doctor.